Y para Ecuador, yo veo que gana Daniel Noboa, gana la presidencia. Ecuador tiene un nuevo presidente. Daniel Noboa le ganó a Luisa González. El joven empresario se impuso en las urnas y tiró abajo la meta del correísmo de regresar al poder. El hijo de un aspirante a la presidencia tomará un país marcado por una crisis de seguridad sin precedentes. Ariana Bermeo tiene todo lo que se vivió hoy en esta jornada. Adelante. Daniel Noboa de la Alianza Democrática Nacional se convirtió en el nuevo presidente del Ecuador. Darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político...